Buenas, buenas, gente. Vamos a comenzar ya con una de las partes más ingratas de todo el juego, el puñetero mundo del bosque de los cinacres. Un mundo que no sirve absolutamente para nada, pero que si queremos tener arma de Artema, tenemos que hacerlo, queramos o no. Recordemos que en el ya lejanísimo capítulo 17, los Sin Corazón se llevaron por ahí algunas páginas del libro de Pooh. Y el tío perdió la memoria. Ahora que las tenemos todas, vamos a intentar solucionar esto. Pero vamos. Esto va a ser un ñordo del tamaño de la Estrella de la Muerte. A ver. ¿Tú pensando? No me hagas reír. Algunos días hace viento y otros no. Pero bueno, oso, ¿tú eres tonto, chaval? Tú deséamelo y vas a acabar bien lejos de aquí. ¿Hasta ese punto has perdido la memoria? Mine vida, tío, mine vida. Yo creo que ahora mismo, si muestran su cerebro, pone una neurona. A nadie le importa, Sora. Y bueno, aquí tenemos al enano de Piglet. A mí no me pidáis muchos detalles de Winnie the Pooh porque yo en eso no estoy nada puesto. ¿Sabes qué voy a hacer contigo, Piglet? Voy a pasar olímpicamente Eddie, pero claro, como ahora es así, vamos a tener que echarle una manita a la cosita rosa. Pero lo primero es lo primero, y vamos a ver los cofres. Vale, un impulso defensivo. Vamos, yo creo que los mundos este de Pooh y el siguiente que visitaremos en unos cuantos capítulos son ideales como anestésico, porque no hay quien se los tragues. Te quedas dormido viéndolos. Una piedra emitirilo. Y ahora sí, vamos a rescatar a Piglet. Hombre, chico, tú eres muy enanito. Lógico que se te lleve el viento. Ah, eres tú, Pu. Porque estoy en otras cosas. A ver, resulta, Piglet, que Pu no se acuerda ni de su nombre. Ay, Piglet, si tú supieras. Y otra vez se lo lleva el viento. Adiós. ¿Serios apuros? A nadie le importa. Y ahora vamos a tener que hacer un minijuego. Tenemos que ir con X golpeando los objetos y cuando tengamos a Piglet al alcance, pulsar triángulo. Tenemos 3 minutos. Aquí en la primera vez no sirve absolutamente para nada de golpear, ya sea los tocones, los tarros de miel y eso, pero si vuelve ya posteriormente, puedes para pasar una prueba que queda anotada en el diario de Pepito. Pero lo mismo no es que importe mucho. Si te colocas en el tornado y pulsas triángulo, puedes cargarte varios a la vez y así llevarte toda su miel. También tenemos aquí troncos de árbol bastante grandotes. Así que ya os hacéis una idea de cómo va el asunto. Pero en serio, este es un mundo de esos que vas a querer quitarte de encima cuanto antes. ¡Hala! ¡Todos fuera! A ver, Piglet, ¿dónde estás? A ver si te podemos coger. Ahora aquí ya es una fase estática. Ya solo es cuestión de esperar a ver cuándo aparece. Que sigue sin aparecer. Estoy
Bueno, y ahora aparece y en cuanto lo tengas a tiro, pulsas triángulo y ya, misión cumplida. A ver, salta. Y cuando salte me aparto y se hostia contra el suelo. Y entonces nos reímos todos de él. Solo tienes que tirarte al vacío. Vale, salta, salta. Venga, que estamos aquí. Vale, abajo el periscopio. Bueno, lo ha cogido Pu. Eso da bastante miedo. Espero que estés bien, Piglet. Sospecho que se acuerda de su nombre solo porque lo ha oído antes. No cuento con ello, Piglet. Pero creo que hoy te voy a llamar mi amigo Piglet el Valiente. Va, ¿qué pasa el siguiente? Pues mucho no lo ha sido. Bueno, parece que ya hemos recuperado un poquito de la memoria de Pooh. ¿Alguien que no conozco? Exijo una satisfacción, señor mío. Parece que de momento Pooh no se acuerda de nuestro nombre. Ya cuando completes el minijuego, la fase esta se dará por concluida y sabrás que está pasada cuando se levante la página. Y volverás automáticamente a Bastión Hueco. Uy, perdón, Vergel Radiante. Y bueno, aquí lo dejamos por ahora. Ya en la siguiente entrega tendremos que volver otra vez allí y ayudar otra vez a Pu. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.